I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. Garrete ahora, que son tres los que defienden y tres los que atacan. Va Bota, el enganche ante la marca de Zucchi, lo dejó en el camino. Sigue Bota, sensacional. Sigue Bota, sensacional. Maradoniano, lo de Bota, golazo. ¡Golazo! De Tigre, de Bota, de los hinchas del Matador. Se vuelven locos abrazándose y diciendo: ¿han visto lo que hizo Maradona? Bota, Rubén Bota, para el segundo del Matador, que saca la 2-0. A ver si lo puede aprovechar el Matador. Cisterna con el cambio de frente. Bota que la dominó, Bota que la pisa, la masa, dejó dos en el camino. Esta de Bota consiguió ganar ventaja frente a la marca de Olivares. La habilitación para Stakla, la metió Stakla. El centro por bajo de Stakla. No le gustó nada a los hinchas de Tigre. Querían un centro más preciso, la tiene Bota ahora. ¡Qué lindo centro! ¡Metió el Pulpo! ¡Gol! ¡Gol! Marca Firencio, escapa Santander, se va el paraguayo. Lo cruza Oviedo. ¡Upa! Lo cruzaron mal. El zurdo Bota para liquidar con el segundo. Bota, paso Bota, que jugada Bota. Contraataque llevada a cargo por Santander, terminada por Bota en un golazo. Y por ahora Tigre 2, Cerro 0. Por ahora Tigre para semifinal. Esto de Santander en Parda, aquel error en la primera jugada clara del partido para Tigre, cuando le quería dar de zurda y la desacomodaba con la derecha. Esta conducción de Santander realmente justifica su participación en la llave. Otra vez marca mal Cerro Porteño y la raya de gol. Bota para meter el zurdazo. ¡Palo! Afuera. Bien, le pega el pibe Bota. Se ha salvado Deportivo Quito. Dame una, grita Bota. Ya te la van a dar. Qué bien le pegó, ¿eh? Agarra el chanfle. Justo, o sea, rodear la pelota con el pie izquierdo. Pegarle afuera al balón. Afuera para que agarre ese efecto. Ahora Lucas Orbán. Cruza de zurdo Orbán. Pica Bota, habilitadísimo. Toda para Santander, puede ser. Centro para Santander. ¡Gol! Cerro Cero lo hizo de cabeza. Santander. Cuando parte del pase, Bota está al límite, pero está habilitado, da toda la sensación. Ahora, qué inteligente para moverse Santander en el área, para cruzar el cabezazo, el frentazo. Cuánta precisión. Primero en ese pase de Orbán. Luego, cuánta inteligencia de Bota para encontrarlo y cuánta precisión para ponérsela en la cabeza. Venía Toraza, se apoya con Pérez García. Pérez García, bueno, muy bueno. Busca el cuarto Tigre. Sube la cancha, Bota, Bota. ¡Gol! ¡Gol! Retiene la pelota Toraza, espera compañía, toca hacia atrás y acá va a venir el desahogo para Bota. Bota que va a hacer un cambio de pierna acá, izquierda, derecha, va a pasar entre dos y después tirándose al suelo. Llega para romper la estadística que había dado Marcelo Benedetto. Primer gol de este chico en primera división. Atención con Bota. Atención con Tigre, me gusta. Viene Bota, sigue Bota. A ver, qué lindo, qué bien salió. Sigue Bota, es un golazo, hacelo y me voy. Engancha Bota, centro, tapó. Tapó el arquero, tapó finalmente Tabor de Enor. Jugadón de Rubén Bota, impresionante lo que hizo el número 17 de Tigre. ¿Cómo se dice? Fantasía, belleza, habilidad al servicio del equipo. ¿Qué jugada hizo el pibe ahí en imagen? Doble. Ahí está la jugada. Doble enganche. Ahí está, la pisada, pasa entre los dos, elude al otro hombre de Estudiantes. Un golazo era, ¿eh?
se tuvo que abrir mucho, lo complicó mucho la salida del arquero. Pero es magnífico lo que hizo Botta. Los que piden son mendigos de jugadas, como el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Una jugadita, por el amor de Dios, acá la tiene, maestro. Sin ningún tipo de egoísmo, Leandro Lázaro, en vez de pensar, ¡qué corte de Botta al arco! ¡Botta! ¡Travesario! Que se llevó. Y aquí, excelente fue la definición. Bueno, el sábado en las boleterías del estadio. Lo que pasa es que mañana vende Racing para el partido frente a Boca en su estadio. Se viene Botta, va Tigre, ataca Tigre ahora, recién llegó Independiente, ahora va Botta, que bien que la armó. Pasa, baila frente a Mareca, el centro, y llega Blanco para corregir otro. La gente de Tigre igual aplaude al chico Botta. Ahí está la jugada, ahí está la gambeta. Mirá la gambeta que hizo. Agarrate porque va Luna, toca para Oliva, viene Botta, acá está, le va a pegar, le dio Botta, cerca, muy cerca lo tuvo el pibe Botta, era el primero, era de Tigre el partido. Qué bien juega este chico Botta, sacó una pelota gambeteando, se vino al medio y metió este zurdazo impecable. Miren cómo se saca un jugador. Muy bien, otra vez muy bien Galeano, acá Botta. Le pega el 17, no llegó Luna, el cabezazo. Para Oliva, la está buscando Botta. Va la pelota para Rubén, ahí llega Botta. Pecho después con el 17, qué lindo para Luna, atención. Fluido, elegante. Ahí está ese toque de calidad en la noche. Ahí está. La pisa, la masa, la cede para Botta. Y agarrate con Botta, que metió un caño y todo. Siguió en el área, lo gritó el pulpo, el pulpo. La juega mejora la pelota el equipo del Matador. Gran enganche, uno más de Botta. Pase atrás para Silvio González, buscó. El toque para el Facha Ferreira. El Facha la abrió. Botta participó del juego. Se viene Tigre por el empate. Leone, Leone, Leone. Leone con el centro. Muy bueno Echeverría. Gol. Gol. Completa sacando la Escobar para Botta. Y otra vez le va a quedar a Botta. Y no vuelve San Martín, ¿eh? Y va Echeverría de punta. Botta va a resolver. ¿De qué manera? Véanlo. Sigue Botta. Encaró y pasó la marca de más. La habilitación para Echeverría. Recibió Echeverría. Ya le picó Botta, va por esa pelota, Botta, la marca de Alderete. Tiene que frenarse porque todavía ningún compañero se acercó hasta la posición de él. Botta con el cambio de frente. La llegada de Gastón Díaz. En la tabla de los promedios, Gastón Díaz, menos si Rubén Botta. Centro cerrado, Conti, Pulpo González, la pelota. Como Juna, va sacando la pelota Galvarini, menos mal. Pelota que rebota en Walter López, lateral para el equipo argentino. Llega para liquidar Botta. Botta. Pero afuera. Botta que bien la hacía. Pero cómo se durmió en esta el equipo de Cerro. El otro día se durmió en Paraguay en el lateral con el gol de Nani. Tigre. Y ahora se durmió en esta Cerro. ¿Qué pasa con los laterales de ataque? Es verdad. Es que la jugada más pava del partido termina siendo lo más importante. Lo que pasa es que hoy se manejan los laterales de una manera muy ingeniosa. Quedan dos futbolistas. En un rato va a jugar Racing contra Colón con la desventaja de 3-1 del partido del jueves pasado en Santa Fe. Atacando por allá el joven Botta. La va pidiendo Galvarini. Pasa Botta, que bien la hizo. Parece gol de Tigre. Botta al medio. Quedó por allí, está adentro. Viene por aquí Toraza. ¿Cómo viene? La rosca de Botta, fenomenal. El centro. Saltaba el jugador Donati. Le pegó de zurda a Urbán. Y no se fue, sigue, nomás está para empatar Tigre, por abajo Toraza, pégale, pégale, Botta, con el hombre encima de Botta. Toca Saritama, se encuentran paredes de Saritama. Muy parado está Deportivo Quito para la pelota, para ir ascendiendo en el campo. Sube Botta, espera Ferreira, picó al hueco Ferreira, a ver si tira al centro. Está lejos los bancos de suplentes. Sí, señor. Mete el taco, tacla, allí está Botta, se filtra Botta, al arco de zurda. Más cerrado para Botta o llegará otra vez Díaz. Botta al córner. El rechazo de Saritama. Botta, tírelo Botta, le están gritando a Botta. Botta. Palo. De López para que saque César Benítez. Se anticipa el flaco Echeverría. Quedó libre Botta. Habilitado para el gol Tigre. Escapa Orbán. Botta que la cruza para Maggiolo. No puede. Lechuga. El manotazo de Barreto. Gastón Díaz, Leone, Botta, Leone. Terminó el partido delantero. Para Lechuga, Maggiolo. Allí está Ramiro Leone, está pasando Tigre a semifinales.
Salta Santander. Ahora Bota, insiste Bota. Se lleva dos por el camino Bota. Falta. De un lado y del otro. Y ahora Donati. Y el cabezazo venía del ex Racing Santander. La pelota quedó para Bota. Juega Bota. Este es Galmarini. Chance pone. Emanuel Pío recibe. La tiene Pío. Se está moviendo Santander. También está Bota. El toque de Bota. Le pide cerca a Stakla. En el área sigue Echeverría. Sacó Fontanini. Pero la pelota la posee otra vez Tigre con Bota. Otra vez centro de Bota. Entró por el cabezazo. Pelota para Galmarini que puede empatar, se domina Galmarini, se esfuerza el pato, la alcanza Galmarini y a continuación tacla, la asistencia para Escobar, devolución al medio, tiene el empate, tacla, gol. Son Díaz. Ahora viene Bota, es zurdo, Bota, el rebote, casi lo complica ese rebote en Hurtado el 20 de octubre. En la Argentina, 24. El 24 para ser exactos en la Argentina. Gran subida. De Bota. Está. Se mueve Bota. En el área está Santander. Lo propio Diego Stakla. Viene para Santander. Fontanini de cabeza. La está recibiendo y va a tirar el centro. Bota. Otra vez para Walter López. La recupera Santander. A toda marcha el zurdo Bota. Va a ser muy veloz Bota. Lo tumbaron a Bota. Al arco le pegaba directamente Santander afuera. Le habrás pedido la jugada completo, ¿no? La saca Orbán. Total. Ahora sí, Bota. Toraza, tírelo para Santander. Va controlado por allá. El jugador Bota, va el zurdo. Galmarini. Rota y circula, hace circular la pelota del conjunto de Victoria. Bota. Upa. Muy buen partido este chico. Galmarini. Toca y va. Bota, frena. Va hasta el fondo, tira el centro que está Santander. La presión es de Romero. Bota contra la cuerda. Dos que lo marcan. La aguanta el zurdo Bota. Quiso meter un caño. Pasó nomás Bota. Díaz. Por allí Bota. El zurdo se frenó. ¡Epa! Y lo estaba levantando el mediocampista. Leone. Checa que va a cubrir la pelota para que no vaya Bota. Corner. La pelota pegó en Checa. Pícaro el zurdo Bota. Y tiro de esquina para Tigre. También apuntaba Donati, mete Bota, escapando Ramiro Leone, va el ex argentino Junior, se escapa Leone, al fondo lo persigue Velasco, Santander, Bota, Bota, Bone salvando el córner, algo más, se mueve la hormiga Paredes, le pica adelante Lorca, juega Lorca para Paredes, rompe la pared, muy buen nivel de Orban, escapa el zurdo Bota, suéltela que lo van a comer, viene Bota. Fue al piso Bota, víctima de falta. 1,65m, 23 años, viene de Lanús, Bambi. Falta clarita contra Bota. La pelota la está trayendo Orbán. El toque de Orbán. Venía recepcionando Bota. Está metiéndose. Que Gómez metió el centro. El despeje de Echeverría que contra le queda a Tigre. Con mucho espacio va Bota. Tiene otra Bota, otra chance. Estacla por izquierda, Santander por el medio, Galmarini por derecha, la pulga cerquita, ahí va Bota, Bota le dio al arco. Va Galmarini, va, se la queda Bota, se viene Tigre, el pase para Matías Pérez. Como se marearon entre los dos, quedó la pelota para Jonathan Blanco, la jugó bien para Bota, se le escapó Bota y puede ser para Tigre, y me gusta, destrajo al Ursi, va la pelota para atrás, destrajo al Ursi, sale Tabón. Calificación en Estudiantes, adentro el número 8, Juan Pablo Pereira se va con el 23. El autor del empate, el Chino Benítez, el exjugador de Tigre. En este desafío aéreo, en cada una de las pelotas detenidas. Bota para meter el centro, levanta Bota, trae color, sí. Una vez el centro, en cada una de las pelotas detenidas había peligro de gol. Para Peñalba, ganaba de cabeza defendiendo Echeverría. Queda la pelota por aquí, bien por Castaño, Bota la lleva y atención, va para Estracualursi, habilitado. Atención porque puede estar el gol de Tigre, Estracualursi que se prepara, apunta, dispara, ¡gol! Era la jugada del chico Bota, de derecha lo habilita Estracualursi, los gritos de la gente. De... La Ribey, Quiles y Gous. Se viene Galmarini, Bota. 44-33, 44-34, se viene Bota para Telechea, va por el empate. Bota, en la marca Ramírez, va Bota, sigue Bota, sigue Bota, se viene Bota, espera Estracualursi, va Bota. Arsenal.
Boca, perdón, y Huracán. Huracán que va a ser juez de la definición del campeonato, ¿no? Jonathan Maidana que iba sobre Luna, se la quedó Bota, sigue el San Juanino, remató al arco. Lucho. Se le muestra a Bota, por adentro viene Choi, Arrua Barrena. Insiste el pie de Bota, qué bien que pasó Bota, pica Luna, Bota le pega el arco. Linda, ¿eh? Linda, pibe, linda. La tiene Jesús Méndez, el autopase de Jesús Méndez, el que no podía era el pibe Bota, el que puede ahora sí es el pibe Bota, el que la recupera es Castaño, por dentro fina Denis Atracuarursi, la pelota la viene dominando el zurdito Bota. Seguro y firme, ¿Tigre con quién? Tigre va a recibir a Quilmes. 44-20, Bota. Alto Belli, con 9 hombres está Tigre. Se van a recuperar 3 minutos, ahora en el banco. Centro para Bota, la para Bota, va por el descuento, espera Estraco Alursi, atrás para Galmarini. Se... Luna, Bota, mucha habilidad en el San Juanino, sigue Bota. Son de Alejandro Apo, el tiro libre de Bota será para Tigre, con los 11, en territorio propio defiende Independiente, va al centro de Bota, se queda Gavarini. Claudio Pérez hacia Bota, se espera mucho de este chico. Se viene Tigre con el envío de Bota para Morel. La que siga, hay falta de Luna, lo que marca Magno Castaño. Allá va Bota, atención, se viene Tigre por el primero. El centro al área para Lázaro, ahí está, siga Lázaro. La que la pide, es este chico, es Bota, ahí está Bota, tocando para Blanco, va Blanco, pasa. Está Bota, a pie, ahí está Bota. Sale muy bien Bota. ¿Qué se anima desde ahí al arco, Bota? No. ¿Vos decís? Está muy lejos, no, al centro. Se viene el tiro libre, levanta Bota, ahí está el centro, va Castaño. Ganó Gavarini. A buscarlo a Marek, que toca corto para Bota, va Bota, suelta para Luna. Le quiere pegar Luna. Corner, 5-0. Qué buen toque del chico Bota, la devolución. Y ahí está el remate. Silvera un poco más atrasado, Gandimba más de punta y Piatti acompaña. Gandina aguanta bien, va a pegar, sacó Fontanelo. No puede hacer Vedo, acá está Bota, vuela y va. Atención que va Bota, tira Lázaro, ganó frente a Vela, juega para Bota. Muy rápido aparecía Piatti, Bota, pasa Bota, dos por el camino, baja Lole, tocó para Luna. Se atrasó un poco Silvera, de repente quiere tener la pelota para no pasar sobresaltos. La ganó Bota, tira para Lázaro, atención, ahí está, viene Lázaro. Silvera, aguantando muy bien frente a Pérez, después quería jugar, intentaba encontrarlo a Vallés. Bota. Fontanelo. Jugaba la reserva en esa posición, como zaguero central. Después de Mancilla, y ahora se anima Tigre, que viene Bota. Siéntalo, el fútbol para todos, este empate 2-2, se viene Bota, viene el centro, Ayala, Rodríguez, se viene Bota, Brian Rodríguez, entre otras cosas en su llegada dijo que no le había dicho nunca que no la selección. En consecuencia digo, en la medida que vos atacás por afuera, generás algunos espacios para los que se mueven por el medio, como por ejemplo Rodríguez. Va Pillot arriba, este es Bota. Bota. Jerez. Bota. La levantó ahora. Juega sobre el sector derecho buscando la posición de Jiménez. La pelota Benavides, la mete Benavides, se desvió el balón y ahora la ofensiva para Tigre. La pisa Bota. Gana la pelota finalmente el hombre de Tigre, caía el hombre de Boca y la tira Bota. Estuvo muy cerca de cometerle Palacio. Hasta el Pato Bondancieri se arrodilló. Le queda la pelota a Bota. ¡Ah! El fallo en el fondo, se reclamaba de todo, pero no pasó nada. Si la pierde Tigre, 47-50. Clarísima, ¿eh? Error de Roncalia, no puede rechazar con Lázaro. Tampoco puede despejar Ibarra. Luna. 22 pone a Tigre en victoria frente a Estudiantes. Alto Belli, Castaño juega y juega el matador, Bota, el talento de Bota, el centro hacia Atracualursi, llega Caballero.
Por afuera viene Leone, la pide Bota. Adentro va Choy. Aquí está Bota, se viene Tigre. Atención con Choy que le pega. Pero el pincha quiere ir por el empate. Viene la gata Fernández, tres en el camino. Falta de TT. Ah, no. Para mí fue falta. Quiero decir, por lo menos mi impresión, ¿no? Viene saliendo con la pelota Bota. Bota que arrancó, levantó la cabeza Bota. Lo traban. Tiró. A Cristaldo, terminó sacando la Leone. Bota. Fonda Caro, tiene pista, se viene Fonda Caro, Bota, Luna, por adentro viene Chota. Gana Bota, la tiene el zurdo, va Bota. Le falta. Sigue Bota, lo marca Gabona Lugo. Temporada. La tiene Tigre, viene Bota, la soltó hacia el pique. En cualquier momento de esta segunda etapa y del partido, se van a cumplir los 40, se viene Higuaín. Dice Higuaín, lo pierde con Bota. Ya, se otra jugada. Minutos se recuperan. Muy bien, se van a recuperar cuatro. Se viene, señores, Newell's con Gimnasia, con Lingiardi.